Bienvenidos al séptimo encuentro de bandas en la ciudad de Reynosa. Este año recibimos a la banda de Villaviciosa. En los años anteriores tuvimos encuentros con la banda de Aguilar de Campo, Ramales, de Medina de Pomar, de Espinosa de los Monteros, de Paso Pío Salario. Y como digo, este año nos encontramos con la banda de Villaviciosa. Bienvenidos, espero que os estéis a gusto y acogidos. Todos los años hemos celebrado el encuentro en el teatro, este año con motivos de infraestructura de fiestas, que nos han trasladado aquí. Pero es de agradecer fundamentalmente la acogida con la que estoy viendo que estoy recibiendo a la banda, fundamentalmente. Bien, si Cantabria se infinita, posiblemente se debe también a que al lado hay un paraíso natural, que es Asturias, y ahí vienen nuestros invitados. A ellos nos une el mar Cantábrico, nos une el viento del norte, nos une las montañas infinitas y hoy nos une especialmente la música de barras. Normalmente las bandas tradicionales pues, tienen un repertorio bastante fijo, paso dobles, acordes y demás, porque como veréis, las obras que se tocan ahora hoy en día, pues nada se parece posiblemente a lo que se tocaba anteriormente. Hoy vamos a tener una muestra de ello, gracias a la banda de Villaviciosa, que van a interpretar, que han intentado por la parte, van a interpretar un paso doble, Enrique López. Por otro lado están el Ejército de Gulliver, Momento de Guaricone y Rayas de Arriba. Al frente de la banda de Villaviciosa se encuentra su director, que como veis es el responsable de toda esta amalgama de gente, la mayoría joven, envidia nos da de que haya gente joven participando de la música. Y sin más, no quiero alargar más, vamos a dar un fuerte aplauso al director.
Thank you.
Thank you.
dos cosas y arrancamos. La primera, poder agradecer la presencia de la gente, que realmente, como ha dicho el director de la banda de Villaviciosa, hay que apoyar bastante, con mucho más de lo que posiblemente se apoya a las agrupaciones musicales, porque al fin y al cabo es cultura del pueblo, cultura para todos, gratuita. Y hoy, por ejemplo, el Reynosa que actúa Rulo con su banda, yo también actúo con una banda, con mucho prestigio, y esperemos que a los beneficios de la música, de limitar la ansiedad, de disminuir el estrés, de crear un humor, también conecta los sentimientos, y en el bagaje musical que todos arrastramos en la vida, pues posiblemente recordemos y tengamos en mente muchas melodías que posiblemente hayan significado mucho para nosotros. Alguna de ellas posiblemente venga a ser interpretada por nosotros hoy. Espero que os guste, como nos ha gustado, como nos ha encantado la banda de Villaviciosa, con muchísimo gusto y con muchísimo placer vamos a intentar agradarles. Buenas noches y esperemos que hoy podamos repetir con el octavo encuentro de bandas y que la presencia sea como hoy, masiva e interesante. Muchas gracias.